dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Martin Luther King tuvo un sueño que en ese entonces parecía una utopía. Luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial y lograr así un cambio en la humanidad. Hoy nosotros tenemos un sueño y es hacer que Tucumán sea una provincia próspera y competitiva, con oportunidades para todos. Y la única manera de lograrlo es juntos. Queremos ser un motor para conquistar el futuro. Soñamos con transformar la realidad. Quiero que Tucumán sea el mejor lugar para los niños. Una provincia con grandes oportunidades. El mejor lugar para crecer. Tucumán, el jardín de la República. El corazón de la Argentina. ¿Cómo hacer realidad ese sueño? Nuestra estrategia se basa en tres ejes fundamentales. Impulsar la innovación. Resulta imposible pensar en un Tucumán competitivo si no ponemos la innovación como una prioridad. Es por eso que creamos Tucumás, como una usina que promueva y estimule la cultura innovadora. Apoyar al emprendedurismo. Queremos que las empresas sean perdurables y que los empresarios construyan modelos de negocios acordes a las necesidades del mercado actual. Gestionar el desarrollo del capital intelectual es el eje más antiguo de la Fundación del Tucumán, que empezó con la creación de la Escuela de Negocios y Capacitación en Alta Dirección, que hoy ya cuenta con más de 1,000 egresados del máster. Queremos estimular la creación de diversos clubes que nucleen personas involucradas en las diversas áreas. Somos empresas y personas que buscan ser parte de un cambio positivo. Fuente de buenas noticias y de nuevas ideas, conformando un motor para conquistar el futuro y cumplir sueños. Es el momento de soñar juntos. Contamos con vos. Bueno, ahora sí, buenas tardes, bienvenidos formalmente a esto que en realidad le hemos puesto título de webinar, pero charlando con Ramiro creo que va a ser algo distinto, ¿no? Así que nos preparemos para una webinar interactuada, no sé qué título corresponde para eso, ¿no? Así que le quiero agradecer de partida a Ramiro por querer participar y querer compartir con nosotros esto que él sabe muy bien, que es apoyar todo lo que es la gestión de equipos. Así que esperemos que podamos entre todos aprovechar esta actividad que tiene una particularidad, es una webinar interactiva. Es la, prepárense, no pongan solo para escuchar, porque la idea es que se involucren. Así que te dejo, Ramiro, a cargo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias a la Fundación por confiar nuevamente en mí, invitarme a participar de todo este ciclo. La verdad que es un verdadero gusto. Ya veo algunas caras conocidas, gente que en algún momento fue alumna o participó en algún taller. Con lo cual, no sé si conviene hablar de sanidad en este momento, porque si vuelven a escuchar un poco más, hay algo que no está bien. Así que nada, como bien decía Alberto, la idea es participar en una dinámica bastante más distendida, o al menos más constructiva de manera colectiva. Voy a presentar mi pantalla, voy a compartir lo mío. Veo, ya estoy habilitado. Un segundo nada más. Ahí estamos. ¿Ahí ven todos mi pantalla? Se ve bien, Ramiro. Perfecto. Cualquier cosa, yo no te estoy viendo. Cualquier cosa, Albert, o cualquiera puede levantar la mano. Gente, a ver, para meternos un poco en el tema,
Vamos a marcar un poco las pautas de participación, esto es marcar la cancha. En toda reunión y en todo momento de encontrarse de manera virtual, incluso en lo presencial, lo fundamental es tener en claro la manera en la que vamos a jugar. Así que, primero y principal, todos muteados, todo el mundo con mates o café en mano. Yo tengo el mío acá. Cámara prendida, así nos vemos las caras. Lo ideal sería preguntas y ejemplos, al final ejemplos porque estamos todos invitados a volcar los casos que puedan tener como referencia de esto que hoy vamos a ir tratando. Y una de las distinciones que quiero proponer en este taller es pensarlo como un meta encuentro. Quiero decir que lo que vayamos viendo en cuanto a contenido lo vamos a ir haciendo también a través de algunas metodologías que yo creo que pueden ser útiles para aplicarlas a ustedes en sus equipos remotos. Entonces, vamos a ir viendo cosas y a la vez vamos a ir implementándolas a través de alguna metodología que después puede quedar como herramienta, ¿sí? El objetivo de este encuentro es compartir y generar información entre todos, incluso si tenemos suerte y nos ponemos creativos, tal vez pueda quedar algo lindo como output de este proceso que podamos compartir con otros o incluso hacia nuestros equipos. Pero para hablar un poco de contexto, esto evidentemente nos empuja este contexto de coronavirus como una carrera de autos locos, nos sube a todos y acelera muchísimo todo este proceso de llevar la gestión de una manera presencial, en la mayoría de los casos, a llevarlo a todo lo que tiene que ver con el campo virtual. Con lo cual, hay un grandísimo desafío de por medio y una de las cosas que más nos interpela es el repreguntarnos de qué manera lidero y cómo lidero o cómo gestiono equipos cuando no es de manera presencial y cuando en la virtualidad hay un montón de cosas instaladas, un montón de habilidades instaladas y por otro lado tenemos un montón de mitos que estaría bueno ir tratando de derrumbar. Si en algún momento algo no es muy claro, a ver, tengo algo en el chat. Perfecto, ahí bien. Te lo dejo a vos. Acá María Gracia pide ponerte una foto, no sé quién será María Gracia. Sí, no te preocupes que yo sigo lo de los mensajes, te aviso cualquier cosa que haya. Listo. En los mensajes. Dale, al pelo. A ver, me imagino que en este contexto, en algún momento, todos, o muy posiblemente la gran mayoría de nosotros, hayamos atravesado por este frenesí de encontrar la herramienta, el medio, la manera, aprender Zoom, aprender Meets, aprender Webex, empezar a manejar Mural u otras herramientas más que andan dando vuelta por ahí, con una carga de ansiedad bastante importante, donde muchas veces en esta ansiedad lo que hemos dejado es de tener en cuenta el contexto en el que ocurre, en donde todos estamos aprendiendo. Así que una de las cosas que más marca este paso desde lo presencial a la virtual tiene que ver con la habilitación del error como proceso de aprendizaje y como gran ventaja de aprendizaje. Entonces, desde este lugar, sensibilizarnos y vulnerabilizarnos ante las personas con las que trabajamos en esta capacidad de poder equivocarnos y aprender del error es clave para ir generando uno de los puntos fundamentales, la empatía, que es ser vulnerables y asequibles para otros en esto de reconocer qué cosas tengo incorporadas y qué cosas no. A ver, ahora sí. Algunas características generales que vamos a abordar tienen que ver con entender cómo funcionan mayormente los equipos tradicionales y en este gran aceleramiento que propone el coronavirus, entender qué cosas tienen que llevarnos o cómo llevarnos hacia las metodologías ágiles. Hay una máxima que es muy piola de tener en cuenta, yo lo decía el grandísimo y querido Kotter, la urgencia es gran amiga del cambio, y en este contexto en donde hay muchísima urgencia por mantenernos vigentes, por sostener nuestros modos y maneras de estar en contacto con no solamente las personas con las que construimos valor a nivel de trabajo, sino también con nuestros familiares, en donde si no me adapto, de alguna manera corro el riesgo, muy certero en este caso, de quedar por fuera del mercado. Es un muy buen momento para potenciar y aprovechar la sensación de urgencia y la sensación de necesidad para instalar el cambio. El cambio se da solamente cuando hay conveniencia. Si no hay conveniencia, el cambio difícilmente aparezca o puede que aparezca por momentos muy, muy, muy cortos, periodos muy cortos y después vuelva a decaer. Así que, en ese sentido, como líderes, potenciar la instalación, la incorporación, la sumatoria de habilidades digitales y blandas en los equipos que lideramos, este es un momento muy propicio porque la gente está muy predispuesta, todos estamos de hecho muy predispuestos a sumar conocimientos y a romper algunas barreras. Algunas características
como para ir repasando, y esto va a ser un repaso muy general, muy general. Hay muchísimo para profundizar en cada uno de estos pequeños subtítulos que vamos a ir abriendo. Y por otro lado, hay muchísimo material para ir ahondando. Así que luego, si alguien se queda con interés de profundizar algún tema, lo podemos tirar en la parte final de la charla. Y si no, podemos encontrarnos en algún otro momento vía otra conexión para potenciar o para profundizar alguno de estos puntos. Una característica, el liderazgo tradicional, extrapolado de la cultura militar, es top-down. Hay una mirada siempre desde arriba, desde como en aquellas viejas estructuras, mirada desde la loma, a ver cómo la tropa salía a combatir. Y en este liderazgo top-down, hay algunas características que tienen que ver con que la estrategia es conocida en los diferentes niveles según cómo corresponda a cada nivel. Y como venimos de una cultura en donde el conocimiento es poder, compartir la estrategia no era una cuestión incorporada o ya de por sí tenía en cuenta, fundamentalmente por dos matices. Uno, porque al ser extrapolado desde lo militar, el compartir la estrategia podía poner en riesgo la estrategia general, el conocimiento abarcado, si una persona con cierto rango, con cierto conocimiento, era tomado por el enemigo. Y por otro lado, como yo recién decía, la gestión del conocimiento en una era donde había un solo modelo de conocimiento, quiero decir, por ejemplo, hoy podemos entrar a Wikipedia y es una de las fuentes más interesantes y confiables para leer, porque tiene la posibilidad de ser corregida por un montón de usuarios al ser una open source. Antes, años atrás, el conocimiento venía, por ejemplo, de Manuel Capelús. Había un solo manual que nos decía cómo eran las cosas y era la única verdad. Y este conocimiento tenía y transmitía y transportaba el poder. En esta modalidad piramidal de liderazgo, el conocimiento sigue sosteniéndose desde este lugar y ahí aparecen un montón de desafíos que tienen que ver concretamente con, por ejemplo, la gestión del conocimiento. En el liderazgo tradicional, el líder hace las preguntas. Esto está vinculado con que es la persona que conoce la estrategia. Como conoce la estrategia, él puede hacer las preguntas. Hacer las preguntas también de alguna manera conoce las respuestas, entonces muchas veces busca validar todo esto con su equipo. Otra de las características es que valida las acciones, no co-construye acciones. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, estoy haciendo una suerte de contrastación entre un modelo bastante duro y bastante extremo de lo tradicional, luego lo vamos a llevar a lo ágil. Por último, el líder gestiona mayormente por presencia. En este sentido, una de las cosas que siempre suele tenerse en cuenta, solemos charlar como estamos trabajando, por ejemplo, en ámbitos más industriales, es que si saliéramos en algún momento a caminar por la planta o por el espacio de trabajo, si vemos a dos o tres personas riéndose, lo primero que pensamos es que están perdiendo el tiempo. Si no vemos a la gente trabajar, tenemos la percepción de que la gente puede estar perdiendo el tiempo. Y es una de las cosas, o uno de los mitos a romper, a partir, por supuesto, de ciertas técnicas, al entender de cómo trabajan los equipos remotos y cómo poder gestionar la invisibilidad que tiene esta característica del trabajo remoto. En contraposición, tenemos los equipos ágiles, vamos a ver la exploración. Acá lo que aparece es que el liderazgo es ciertamente un liderazgo a nivel natural o 360, entendiendo de que las soluciones pueden venir desde diferentes puntas del contexto, y en este sentido es bueno considerar que generalmente la innovación aparece por fuera del sistema e incluso aparece de pequeños grupos sociales dentro de la cultura que están o en la base de la pirámide o incluso son exógenos a la pirámide. Desde este lugar se vuelve importantísimo tener una mirada 360 y esto implica sumar a las partes implicadas, a proveedores, implica sumar a los colaboradores, a los pares y en esta conversación más orgánica empezar a generar la capacidad de identificar cuáles son las ideas más convenientes, más potables de llevar adelante y dejarnos liderar por esas ideas. Entonces, la parte natural del liderazgo tiene que ver con que cuando una persona, sin importar el nivel que ocupe la organización, tiene una buena idea para sumar y para aportar, esa idea lidera por un momento la gestión hasta que esta idea deja de ser funcional y aparece alguna que pueda sustituirla. La siguiente característica es que este nivel, o mejor dicho, en la gestión de equipos ágiles, se comparte la estrategia que se conozca en el nivel. Pero mientras más conocimiento haya por todos los integrantes del equipo de cuál es la estrategia que estamos siguiendo, es mucho más probable que como consecuencia, y el tercer paso, se puedan impulsar las preguntas.
Cuando el equipo tiene conocimiento de a dónde queremos llegar, ahí el equipo puede empezar a preguntarse cosas. Aquí aparecen también algunas herramientas de liderazgo que tienen que ver con el liderazgo coach, con la habilidad de trabajar con preguntas abiertas, con la capacidad de encontrar metodologías de trabajo que faciliten la participación de las personas. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de acompañar hoy con alguna metodología. Cuando las personas tienen la capacidad de hacerse preguntas, porque tienen mirada estratégica de las problemáticas que se quieren resolver, también aparece la posibilidad de dar respuestas innovadoras. Esto implica un corrimiento de la identidad del líder. Imagínense una persona que viene más parada del lado tradicional, como nos puede pasar a cualquiera, que como en mi caso, yo ya tengo 47, estamos arriba de esta edad, más que nada, lo digo en cuanto a generaciones, la generación X y de ahí para arriba. Venimos de un modelo donde el líder tiene que tener respuestas. El líder es consultado por ser la persona que aporta el conocimiento y aporta las respuestas y aporta la estrategia. En este modelo de agilidad, ese rol deja de ser funcional, incluso es un cuello de botella que puede obstruir toda la operación. Entonces implica tener la capacidad y la madurez de poder preguntarse como líder, ¿desde qué lugar yo gestiono las conversaciones que a mí me dejan no en un lugar desfavorable al liderazgo, sino que me permiten ser la persona que impulse el comportamiento que lleve al equipo a los mejores resultados? Entonces ahí aparece esto de facilitar acciones, de volverse un líder catalizador de acciones, un líder al servicio de las personas que llevan la operación. Concretamente, los equipos ágiles que inicialmente fueron más implementados en todo el área de Haití, tienen roles en donde no hay distinción en cuanto a organigrama, sino que todos ocupan la misma altura, podríamos decir, dentro del organigrama, y desde allí cada uno en su función cumple roles complementarios y hay una coordinación de acciones, no un liderazgo de acciones. El liderazgo está marcado desde la facilitación, desde el permitir que el otro cumpla, o sea, facilitar los recursos para que los integrantes del equipo puedan cumplir con los objetivos que se han propuesto. Por ende, tiene que haber una construcción de objetivos con mucho sentido. Entonces, si vamos arriba, la construcción de objetivos con sentido va a ser posible en la medida en la que yo sepa que cuento con el soporte y la ayuda de todos los integrantes del equipo, porque hemos tenido la capacidad de participar en soluciones co-construidas de manera innovadora, facilitando la innovación, a partir de preguntarnos cosas disruptivas conociendo la estrategia. Cuando esto no ocurre, volvemos de nuevo al modelo tradicional, donde fundamentalmente lo que prima es el cada cual cumple con su rol, es una suerte de Aldón Pirulero, y no hay un mayor involucramiento fundamentalmente en la innovación. Una de las cosas que me parece fundamental tener en cuenta en esta charla, después iremos profundizando un poco más, es considerar que lo primero que gestionamos como líderes en cualquier situación, y fundamentalmente en este contexto de equipos remotos, es la emocionalidad. Después viene la gestión del equipo en cuanto a la construcción de objetivos, pero primero es la emocionalidad. Y en este momento es fundamental considerar que la atención está donde está la emoción. Esto nos sirve para cualquier ámbito de la vida. Cuando una persona está dispersa, cuando una persona está distraída, cuando una persona está poco enfocada en lo que tiene que construir, muy posiblemente o seguramente es porque hay algo que tiene desde la emoción atrapado a su atención. Si no podemos gestionar la atención de las personas para poder volcarla hacia los objetivos que debe construir a nivel laboral, muy difícilmente consigamos que el equipo se alinee a la construcción consecutiva o colaborativa de los objetivos. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que en este contexto, donde además del coronavirus ya veníamos con un escenario que lo último que nos faltaba era que nos apareciera la nena de la llamada, si no podemos gestionar lo que le pasa a la gente con la que trabajamos, difícilmente vamos a conseguir que nos presten atención concretamente y que sea de una manera conveniente en relación a lo que decíamos antes, ¿no? El cambio y la adaptación aparece cuando hay conveniencia. Tenemos que poder demostrar la conveniencia de adaptar la manera de trabajar para solventar algunos puntos que tienen que ver con 5 tópicos fundamentalmente que acá están. Son 5 tópicos que, si yo no me equivoco, fue en 2009, David Rock, que es un neurocientífico y es uno de los precursores del neuroliderazgo. Él lo que hizo fue estudiar desde cómo reaccionan nuestros sistemas
sistema reptiliano, sistema emocional o sistema límbico y nuestro neocórtex. Y él detectó de que todos los seres humanos tenemos 5 tópicos que son estos: seguridad, certeza, autonomía, relacionamiento y justicia. Que cuando las personas tenemos la percepción de que estos tópicos están siendo positivamente contenidos, aparecen comportamientos de acercamiento. Acercamiento es, presto atención a la tarea, me enfoco, me dirijo, colaboro, participo, vuelco ideas. Ahora, cuando estos tópicos se perciben como amenazados, aparecen las conductas de alejamiento. Y el alejamiento no siempre es simbólico, perdón, al contrario, no siempre es físico, suele ser muchas veces simbólico y tiene que ver con evitar las conversaciones, dilatar la acción, procrastinar. Está muy vinculado a esta percepción de amenaza en donde lo que provoca el mí es una condición de alejamiento. La seguridad está referida a tener seguridad en la manera en la que vamos a llevar las cosas adelante. Tiene que ver un poco con lo que hicimos al principio, ¿no? Marcar la cancha. Vamos a jugar de acá a acá, espero de vos esto y esto, y la manera en la que yo te puedo dar soporte es esta. En la manera en la que esta seguridad está dada de antemano, ya vamos bajando una de las alarmas. La certeza tiene que ver con la certeza de que cuento con los recursos personales, con que yo tengo la certeza de que, por ejemplo, tenemos un plan de acción definido, puedo llamarte y vas a estar. La certeza de contar con, por ejemplo, espacios de intervención para poder sortear algunas dudas. La autonomía, por supuesto, está vinculada a que todos los seres humanos tenemos mayor predisposición a llevar las tareas en las cuales nos sentimos autónomos y capaces de una manera mucho más sólida cuando nos dan la posibilidad de llevarlas de esta manera autónoma que cuando nos están persiguiendo en el control. Cuando alguien se siente capaz, no sé si alguno está familiarizado con el modelo del liderazgo situacional, consta de 4 cuadrantes. El primer cuadrante es cuando la persona no tiene conocimientos de la tarea, necesita ser acompañado y necesita ir aprendiendo de la tarea. Segundo cuadrante es cuando una persona tiene algún conocimiento sobre la tarea, necesita soporte y lo que más necesita es aliento para no decaer ante los fracasos que siguen ocurriendo. La tercera instancia es la primera instancia de autonomía, donde hay cierto grado de conocimiento de la tarea, ya hay cierta capacidad de solventarse en la tarea, sin embargo sigue habiendo una necesidad de soporte y por otro lado sigue habiendo la necesidad de la validación de un líder para poder avanzar en cada uno de los momentos de la tarea. Y el último momento es el momento de la delegación, donde la persona ya tiene la capacidad de llevar adelante una tarea sin estar recurriendo al soporte, y lo único que hace es recibir la consigna y entregar después un resultado. Cuando las personas en alguna tarea están en este momento, lo menos o lo más perjudicial que podemos hacer es tratar de que esta persona reciba mi apoyo constantemente y mi compañía. En ese caso lo puedo dejar solo. Sí puede ocurrir que una persona tenga mucha solvencia en alguna tarea, pero muy poca solvencia en otra. Entonces mi rol en ese caso como facilitador tiene que ver con identificar en qué casos cada persona se encuentra en esta curva de aprendizaje para poder darle el soporte y darle el nivel de autonomía que necesita, o el nivel de soporte, o el nivel de habilitación para que golpee la puerta y haga preguntas en relación a esto. Vuelvo a decir, esto está muy vinculado con la posibilidad de permitirnos aprender del error. En los contextos nuevos no hay ninguna fórmula que funcione de lo viejo. El cuarto tópico, que es el tópico de relacionamiento, tiene que ver con garantizar o sentir garantizadas las maneras en las que yo me relaciono, que nos relacionamos. Y es una de las cosas que particularmente más pegó en esta situación de confinamiento, en donde todos salimos inmediatamente a ver de qué manera nos manteníamos en contacto. El mantenernos solidariamente comunicados con otros nos permite sobrellevar mucho más los otros tópicos. La sensación de seguridad, de certeza, de autonomía se solventa más cuando yo me siento acompañado y siento que me puedo apoyar en una persona y puedo conversar con una persona. Esto siempre está mucho más potenciado cuando el vínculo es horizontal. Quiero decir con esto de que no hace falta que, si yo tengo un colaborador que tiene problemas, mande a otro colaborador con él. Lo que tengo que facilitar es que mi conversación con él sea percibida como horizontal y no como una conversación de control. Por último, el tópico de la justicia es el tópico que tiene que ver con sentirme justamente tratado en un entorno que tiene reglas claras, en donde yo sé exactamente cuáles son las consecuencias de hacer o de no hacer algunas cosas y estar fundamentalmente de acuerdo en estas pautas que se determinan. Si hasta acá vamos bien, ¿hay alguna pregunta por las dudas que haya quedado ahí o que esté ahí flotando o que quiera meter? ¿No? ¿Albert, me decís? No, no hay ninguna hecha. No sé si alguien quiere meter, pero no hay ninguna hecha.
¿Alguien quiere meter? Ramiro, muy claro hasta ahora. Sí, bien. Muy claro, Ramiro, hasta ahora todo. Perfecto. Le doy 3 segundos al que quiera tirar una pregunta hasta acá, mientras yo me tomo un trago de café. Bien, ya que nadie tiró pregunta, sigo para adelante. Una de las cosas que quiero traer acá a colación es este modelo de curva de las emociones, lo desarrolla Elizabeth Kubler-Ross allá por el 69, es una psiquiatra que se dedicó a estudiar cómo las personas atravesaban los procesos de duelo, y está muy bueno entender esto, porque una de las cosas que marca la ruptura de la estabilidad, de la homeostasis con la que venimos en un entorno conocido, tiene que ver con un hecho concreto o algo concreto que rompe ese equilibrio. Si nosotros podemos empezar a reconocer las diferentes emociones que todos transitamos ante una situación de cambio, es mucho más fácil que podamos identificar en otros en qué momento de este estadio está para poder darle acompañamiento. La curva tiene más o menos esta forma. La primera instancia tiene que ver con que si yo vengo de un contexto medianamente conocido y con pautas medianamente claras en las que me sé mover y algo irrumpe, algo rompe ese equilibrio, aparece esta primera etapa que es la etapa de negación o de parálisis. Ese es el primer momento de shock en donde mi primer pensamiento es no, esto no puede estar pasando. Esto realmente no puede estar ocurriendo, no puedo creer que esto esté empezando a ocurrir. Hay como una primera negación ante la primera situación de impacto. Lo segundo que sobreviene es el enojo. Enojo, la ira, el miedo, son primeras emociones primarias muy vinculadas a lo reptiliano, en donde se manifiestan automáticamente nuestra necesidad de sostener, nuestro cerebro funciona mediante economía psíquica, lo que hace es estandarizar todas las situaciones, busca tener alguna suerte de mapa predeterminado de respuestas. Cuando este mapa se pierde, implica que tiene que reconstruir todo un entendimiento. Todo esto es consumo de energía y todo esto entonces es vivido como contrasupervivencia. Aparece entonces un enojo y una resistencia a este cambio. Luego de esto, es como una intención de negociar, de ver de qué manera vuelvo a sostener las cosas como eran antes. Y esto lo podemos encontrar reflejado, de alguna manera, en los comportamientos que hemos manifestado todos, nosotros muy posiblemente, en la necesidad de mantenernos en contacto con todas las personas. Apenas comenzó la cuarentena, todo el mundo estaba aprendiendo a cómo hacer videollamada por WhatsApp, cómo conectarme por Skype con un grupo, cómo hacer una llamada con Zoom y todas las herramientas que se les ocurran. Y empieza a aparecer esta necesidad como de encontrar cómo vuelvo a sostener aquello que me era conocido. Cómo vuelvo a compartir un brindis, un feliz cumpleaños, un asado. Todo esto manifiesta esta intención casi inconsciente de querer negociar la situación para atrás y tratar de reinstalar el contexto conocido. Cuando esto no ocurre, cuando esto no es posible, todos atravesamos un proceso de depresión. Este proceso puede durar un segundo o 5 días o 5 años, dependiendo de cada persona y también dependiendo, por supuesto, de la situación. Ahora, este camino lo vamos haciendo todos de una manera más rápida, más profunda, en cada situación y de manera independiente. La depresión implica tocar fondo. En algún momento es la resignación de que esto ocurrió, esto es lo que hay, a partir de ahora, ¿qué hago? Cuando consigo preguntarme, y el a partir de ahora, ¿qué hago? Es cuando empezamos a salir de este momento y empieza a aparecer la posibilidad de explorar cuáles son las opciones que tengo entonces de llevar adelante, en este caso, mi trabajo, mis relaciones, de qué manera me mantengo en contacto periódicamente. Y seguramente esto también les puede haber pasado. En los primeros días de cuarentena, todos teníamos algo así de 7 llamadas con la familia virtuales, 45 mensajes por los grupos de WhatsApp con los amigos. Y en la medida que este pasa a ser una suerte de contexto más conocido y empezamos a construir, entre comillas, esta nueva normalidad, empieza a bajar esa ansiedad y empezamos a tener como conductas más estables. Entonces empezamos a explorar de qué manera empiezo a sostener de una manera más amigable, más empática, estos diferentes modos de estar en contacto, de participar, de trabajar, de mostrar resultados. Incluso, y esto también tal vez le pasa a muchos, empezamos a poder empezar a adaptarnos a las herramientas que necesitamos poder trabajar a conciencia y en profundidad para poder mostrar trazabilidad, para poder mostrar fehacientemente entregables de lo que vamos haciendo. Si esto ocurre y va por buen camino, ahí empieza a aparecer la aceptación, el compromiso, y la próxima fase tendría que ver con encontrar una nueva estabilidad, un nuevo equilibrio, lo que todos esperamos que sea esta nueva normalidad,
para la cual todavía ninguno tiene muy claro para dónde va la cosa. Si esto queda claro, si esto me parece comprensible, les quiero pedir que hagamos un ejercicio. Quiero que todo el mundo agarre su teléfono móvil, y vayan, sí, porque el otro analógico no funciona. Vayan, por favor, vía browser a www.menti.com e ingresen con el código 444484 a la aplicación para que puedan contestar lo siguiente. Yo dejo de compartir esto y paso a compartir el Menti. Ramiro, perdí el código. Díctamelo de vuelta para que lo escriba. Sí, 44, ahí te digo. 44. Ya se ve ahí, 44, 44. 84, perfecto. Bien, ya tengo gente que está explorando. Lo primero que les quiero pedir es que sean absolutamente transparentes. En esto nadie queda expuesto de ninguna manera, pero sí me interesa que podamos ser conscientes, ¿no? Parar la pelota y pensar, che, ¿en qué momento estoy yo? ¿En qué momento me encuentro? Bien, bien. Dejen que la cosa resuene en ustedes, respiren hondo y sin engañarnos, siendo totalmente transparentes, digamos, ¿en qué momento estoy yo? Vamos, que sigue subiendo. Aplauso al que tiene la capacidad para reconocerse que está en un momento de depresión, de embole. Enojo también, buenísimo. Enojo también, Ramiro. Sí, señor. Sí, señor. Ya tenemos algo así de 25, 26 respuestas. No sé cuántos somos en total en la charla. 46 por acá por... Perfecto. Con que lleguemos a un 70% de respuestas estamos súper bien. A ver si hay alguien más. ¿Nadie más? Listo. Como muestra no sirve, no hay ningún problema. A ver, lo que yo decía en el slide anterior es que lo primero que gestionamos es las emociones. Y lo primero que tengo que hacer para poder gestionar la emoción es poder nombrarla. Hay un modelo que se llama Ruler o Renner en español, si quieren después lo buscan, donde lo que permite de alguna manera es poner en juego y trabajarlo tanto individualmente como en equipo, cuáles son las emociones que están atravesando en este momento las personas y el equipo en este contexto, para poder a partir de eso gestionar lo que nos ocurre. En cuanto a esto que estamos viendo como distribución, está buenísimo, no hay ninguna de las posiciones que pueda ser ni más positiva ni más negativa en ninguno de los sentidos, o sea, no hay ni buenos ni malos, lo que hay es una realidad, esto es lo que me pasa y en base a esto, ¿qué puedo hacer? La buena noticia es que tenemos diferentes formas de acompañarnos en cada uno de los estadios. En cuanto al enojo, lo primero que tengo que tratar de hacer es contextualizar y entender cuál es el verdadero impacto que esto tiene para mí. ¿En dónde está realmente la posibilidad de que este escenario pueda volver para atrás o pueda instalarse definitivamente? Si esta es la situación, me refiero a si mi percepción es de enojo, lo que fundamentalmente tengo que hacer cuando yo acompaño a una persona enojada o cuando yo me siento enojado, es permitirme la descarga del enojo, sea como, no sé, bronca, tirar piñas a una bolsa para pegar, llorar, sacar, permitirnos la angustia para bajar primero ese nivel angustiante y después poder sumarle un poco más de raciocinio a lo que nos pasa. Y el raciocinio tiene que pasar por identificar qué es o cuál es el verdadero impacto que tiene para mí esta situación en este contexto. Una de las cosas que nos pasa a todos al momento de que algún
contexto cambia o tenemos un cambio abrupto, es que automáticamente nuestra cabeza, que como la de todo ser humano es fatalista por naturaleza, nos vamos al extremo. Y empezamos a sumar toda la cantidad de cosas nefastas que nos puedan llegar a pasar, que en realidad posiblemente no ocurra ninguna de esas, ni un 1%, pero la cabeza prefiere pensar ante el faltante de información que hay una amenaza a que hay un beneficio. Entonces, algo cambia, algo desconozco, automáticamente en mi cabeza, sin que yo lo pueda evitar, de alguna manera va a empezar a pensar en posibles escenarios nefastos o poco favorables, más que en cosas positivas. Esto es un segundo momento, donde yo empiezo por transitar la curva, que lo puedo hacer rápidamente, y puedo empezar a ver qué hay para mí de beneficios en esto. Entendiendo esto, y si pasamos al momento de negociación, cuando hay momento de negociación, cuando una persona está tratando de implementar diferentes formas para volver al estado anterior, mi función personal, ya sea para contenerme a mí mismo o para contener a otro, de nuevo tiene que ver con volver a poner las cosas en contexto. ¿Qué de esto está para quedarse y por qué? ¿Cuáles son las variables que lo impulsan? ¿Y qué de esto puede llegar a cambiar y en qué tiempos puede cambiar? De una manera muy, muy holística y muy de balcón, para no estar impregnados de la emocionalidad en el análisis, tratando de entender en el contexto qué es lo que está ocurriendo. El momento de depresión es un tanto más complicado, porque ahí lo más probable es que me haga falta conversar con otros para poder entender primero si yo soy el único que está en esta situación o si hay otras personas más. Y a partir de que este refrán que siempre a mí me resultó como medio negativo, ¿no? que dice mal de muchos, consuelo de todos, en algún momento se me resignificó cuando alguien me dijo, no, Rami, mal de muchos es consuelo de todos. Perdón, mal de muchos, consuelo de tontos, y mal de muchos es consuelo de todos. Cuando entendemos de que a otros le está pasando lo mismo, que otros pasaron por cosas similares, es mucho más probable que podamos entender de que si alguien hizo el camino, yo también lo puedo hacer. Y si tengo la percepción de que no lo puedo hacer, vuelvo a decir, este es el momento de buscar una conversación con alguien más cercano, ya sea un colaborador con el que yo tenga mucha confianza, un par, un líder, al que yo le pueda pedir una sesión de coaching o de una conversación sincera, planteando el qué me está pasando para que me ayuden a encontrar cuál es el piso de este fondo para poder hacer pie y arrancar de nuevo. El momento de exploración de análisis está mayormente marcado por las ganas, por la confianza incipiente, a veces por la euforia. Hay que tener cuidado ahí de que la euforia no tenga como contracara el piso de volver a la depresión. Mantenernos contentos siempre con una mirada bastante realista y contextualizada para que nuestra mirada positiva que empieza a emerger vaya asentándose en los pequeños primeros pasos que vayamos dando. Tenemos que ir encontrando cuáles fueron sus primeros aciertos, de qué manera me sentí seguro en qué momento, porque es posible que en este momento de exploración algunos de los caminos que explore no sean funcionales, no sean los convenientes. Y si no me afianzo resilientemente en la posibilidad de encontrar alternativas, es posible que vuelva para atrás. En cualquier momento es posible ir para adelante e ir para atrás. Vuelvo a decir, no hay estadios que sean ni positivos ni negativos. Son cosas que nos pasan y hay que poder gestionarlas. Por supuesto que el momento de aceptación y compromiso, que me alegra que haya muchos que ya estén en este lugar, tiene que ver concretamente con haber encontrado una vía de acción, haber encontrado algunas soluciones posibles y encaminarse concretamente para ese lado. Vuelvo a la presentación. Se ve clara ahí, ¿no? Oh, perdón, Ramiro. Vuelvo a la presentación. Se ve bien ahí que vuelva a decir mente y perfecto. Sí, sí. Bien. Quiero que trabajemos sobre esto ahora. Primero, primer paréntesis, seguramente todos ustedes ya conocen la herramienta Mentimeter. Lo bueno que tiene esta herramienta es que permite trabajar con diferentes formatos, con diferentes tipos de encuestas, diferentes preguntas, hacer quiz games, hacer escalas, hacer incluso mediante scroll en el teléfono una suerte de ecualización en cuanto a diferentes situaciones que nos puede permitir hasta de hablar sobre toma de decisiones. ¿Qué decisión o qué canal o qué vía de acción nos parece más conveniente y hasta eso lo podemos sintonizar. En esto que yo proponía, una suerte de meta charla, esta es una de las herramientas que podemos ir implementando. Lo que más importa en cualquier herramienta que utilicemos es las preguntas que hagamos, el cómo a partir de la pregunta facilitemos la búsqueda de respuestas. En este caso, quiero que nos enfoquemos en esta que es ¿qué cualidades de liderazgo requiere este momento? Acá vamos a hacer una construcción de inteligencia colectiva. Ramiro, seguimos viendo la de otra, ¿no? La de los resultados, ¿no? Ah, perfecto, perfecto, buenísimo. Voy para atrás entonces. Vuelvo a compartir acá, perdón.
¿Ahora sí? Señor. Bien, ¿qué cualidades de liderazgo requiere este momento? Y yo les voy a proponer ahora una dinámica para que todos trabajemos un poquito. Les voy a pedir de antemano que busquen rápidamente hoja y lápiz, lapicera, crayón, no sé, lápiz labial, lo que usen ustedes para anotar, ahí no me meto. Van a laburar todos, y acá es inevitable, van a laburar todos, así que busquen algo para anotar. Esta es la parte que más me gusta, donde yo me llevo los laburiles y estos laburan. ¿Listo? ¿Vos que los estás viendo? ¿Está todo el mundo con pulgar arriba? A ver, quiero ver las caras. Quiero ver pulgares arriba de que tienen lápiz y papel. ¿Qué pasa, Leonardo Papa? No puede ser que esté el teléfono. Gente, pulgar arriba, todo el mundo hoja y papel. Perfecto. Bien. Carolina Barrio Nuevo no la veo con hoja y papel. Ramira Barrio Nuevo. Esa es la hinchada familiar que tengo. ¿Cómo va, Fer, querido? Fer Dantura, ahí lo vi. Vi que me brillaba algo por detrás. Seguramente, Ramiro, siempre brillan, no te hagas problema. Parece una mente brillante, ¿viste? La película. Eso colabora mucho, eso colabora mucho. ¿Vas a trabajar, Fer, hoja y papel? Por supuesto. Muy bien, perfecto. Para los que no están habituados a Zoom, Zoom tiene una opción que se llama reacciones, donde uno puede hacer clic y mostrar ahí si es que está de acuerdo, o sea, levanta el pulgar, por ejemplo. Pulgar arriba, pulgar abajo o aplausos. A ver, después vamos a ver un poquito de herramientas. No es mi intención meterme concretamente a explicar funciones ni de Zoom, ni de Mural, ni de ninguna de estas otras, que seguramente lo podemos hacer en otro momento. Sin embargo, alguna pregunta extra pueden hacer. Vuelvo a esto. Momento de construcción colectiva. ¿Cuál es la ventaja de la construcción colectiva? Primero, que aprovecha el conocimiento de todos los integrantes. Había un gran filósofo, jamás me puedo acordar el nombre, que este muchacho en Francia, en el año 1600 más o menos, lo que hacía era dar algunas conversaciones así como en plazas públicas y hablar en espacios abiertos a la gente que se aglomeraba alrededor de él. Y lo que hacía generalmente era presentar una canasta llena de algo, manzanas, buñuelos, tuercas, lo que sea. Presentaba una canasta llena de algo y pedía que la gente anotara en un papel cuánto creían que había de ese algo adentro de la canasta. Imagínense entonces que cada cual, dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos estaba, anotaba una impresión y la pasaba para adelante. Él recopilaba estas opiniones, hacía una sumatoria, sacaba el promedio, y el promedio, si no pegaba en el clavo, pegaba al lado. Con esto lo que él demostraba es que el conocimiento colectivo es mucho mayor al individual, o sea que si entre todos colaboramos en este momento, hay mucho más saber en lo que entre todos podamos traer que lo que yo pueda volcar. Y ocurren dos cosas fantásticas. Una, de que el saber ya está en el equipo, no hace falta salir a buscarla afuera, ya está en este grupo de personas, o sea que lo que pasamos a compartir como conocimiento ya es parte nuestra, y por otro lado, si este conocimiento funciona dentro de las culturas en las que estamos, es porque la cultura lo soporta. Entonces, implementar esas buenas prácticas es la mejor y primer manera fundamental para levantar la performance de cualquier equipo de trabajo. La otra es que integra en la construcción de soluciones. No hay posibilidad de que las personas queden por fuera de esta construcción, en esta metodología concretamente, todos van a laburar, espero. Entonces, de alguna manera, integra, y acá hay un punto clave, y es que hay un libro que se llama El poder de los introvertidos, no me acuerdo el autor ahora, concretamente lo que dice es que el introvertido, por introvertido, observa mucho más y escucha mucho más que el resto, entonces tiene mucho más información, pero por introvertido no suele volcarla. Entonces, usando metodologías como estas, lo que hacemos es facilitar que en el equipo todos colaboren en la construcción de una solución, y por ende, cuando todos colaboran en la construcción de la solución, aparece mayor compromiso a la hora de implementarla. Empodera entonces en la implementación de las acciones. Lo que vamos a hacer entonces, primero y principal, es esto. Todos le van a dedicar un minuto a responder. En relación a los equipos remotos, ¿qué necesito hacer mejor para gestionar en este contexto? Yo les voy a controlar el tiempo. Entonces, a partir de ahora tienen un minuto para responder. En relación a los equipos remotos, ¿qué es lo que yo necesito hacer mejor para gestionar en este contexto? O sea, que lo primero que les pido es que se miren.
que hagan una introspección y que respondan. Háganlo a conciencia. Un minuto, ya. Permítanse ser profundos, permítanse ser abiertos, no piensen solamente en herramientas, piensen en habilidades más blandas, capacidades o habilidades de comunicación, de acompañamiento, de empatía, de escuchar lo diverso. Ok, tiempo terminado. Lo que van a hacer ahora, y acá le pido ayuda a Alberto, tenemos 2 minutos para compartir con una persona. Así que, Alberto, te propongo entonces rápidamente que armes parejas y las llevemos a rooms individuales, donde tienen 2 minutos, 1 minuto por persona, para compartir qué es lo que identificaron que necesitan hacer mejor para gestionar en este contexto a equipos remotos. Avísame cuando lo tengas listo, Robert, así, perdón, Albert, así pongo el temporizador. Albert, ¿me escuchás? Sí. Bueno, avísame cuando vos me digas. Vamos a aprovechar otra de las herramientas que tiene Zoom, que es la posibilidad de trabajar por pequeños grupos, cuando tenemos un grupo grande. Un minuto. Perfecto. Ningún problema. En esta instancia de conversación con 2 personas, lo que vamos a hacer es contarle al otro qué es lo que yo identifico, escuchar lo que el otro dice y ver incluso cómo me resuena a mí. Qué tanto de lo que el otro trae como uno de sus desafíos a sumar o a mejorar en este contexto, también me pega a mí y me sirve para pensarlo. Hola, Ramiro. Sí. ¿Cómo te va, Armando? ¿Cómo le hice yo? Hola, Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No veo tu foto. A ver, te estoy por largarlo, Armando. Después le hace la consulta. Ahí va. Ah, listo. Dale. Ah, bueno, perfecto. Entonces, a partir de ahora, 2 minutos van a compartir con cualquier persona que les toque sobre cuál es o qué es lo que tienen que hacer mejor en este contexto. ¿Listo? Buena gente, bienvenidos a todo el mundo. Me parece que fue un poquito más corto el tiempo de lo esperado. Sí.
Sí, además hubo gente que no se unió, tuve que acomodar a algunos que quedaron solos y hay gente que no aceptó el tema de unirse en grupo y eso ya no me dio tiempo para acomodar, así que bien, algunos por ahí bien. No han podido compartir. No, a mí bien. Se me cayó, empezó y se cortó en el acto. Ah, bueno, a los que se les cayó, no se preocupen, ya de hecho de por sí alguna idea tienen que tener, me refiero a algo que escribieron con respecto al desafío, y esto continúa, no termina acá, porque lo que vamos a hacer ahora... Un segundito. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Están viendo esta que dice 2 minutos para compartir con una persona, ¿sí? No vemos pantalla. No se ve, bueno, Ramiro. Perfecto, ahí vuelvo, un momento. Momento. Ahí estamos, ahora sí. Te voy a dar tiempo, Albert. Hay que armar ahora grupos de 4 personas. Porque lo que vamos a hacer entonces es, tenemos 4 minutos primero para compartir con otras 3 personas, donde cada uno tiene 1 minuto para contar qué es lo que identificó como de aspecto a mejorar en este desafío. Tienen que achicar esto acá. Y después tienen 4 minutos más para identificar acciones concretas para llevar adelante. Entonces, la consigna es 4 minutos para compartir con la otra pareja, o sea, entre 4 personas, cuáles son los desafíos o las cosas que necesito hacer mejor para gestionar mejor en este contexto. Y una vez que termina estos 4 minutos, tienen 4 minutos para conversar, debatir e identificar acciones posibles. Hace falta acá que de estas 4 personas, uno controle el tiempo y otro apunte ideas. ¿Soy claro? Si soy claro, quiero pulgares arriba. Hola, Leo. ¿Soy claro, gente? ¿Adrián, Néstor? Sí. Bien, perfecto. Avísame, Álvaro, cuando tengas listo entonces la división de grupos. Decime cuántos minutos querés entonces en total que ponga para los grupos. 8 minutos. 8 minutos. Bueno, está listo para alargar. Bien, todos acepten entonces, por favor, la invitación, así todos participamos en la construcción. Sean muy generosos con el comentario. Vuelvo a decir, hay 4 minutos para poder conversar entre todos y contar qué identificaron, y luego 4 minutos más para poder pensar claramente en qué acciones debemos implementar que faciliten estas mejorías en la gestión de equipo. Si no soy claro, este es el momento de levantar la mano y hacer la pregunta, ¿eh? ¿Está todo el mundo en claro? Bien, esto es como la escondida, el que no se escondió se embromó. Gracias, Armando. Perfecto, Álvaro, cuando quieras entonces, 8 minutos, les avisamos a los 4 por las dudas, pero alguien controla el tiempo y otro toma nota. Bien, entonces vamos por, tengo grupos más reducidos, puede ser entonces de hasta cuánto mínimo querés. Mínimo sería ideal 4, si no 3, por lo menos 3. Bien. Bueno, ahí vamos, van todos. Ahí está, queda Coco nomás acá. Perdón, queda Coco nomás acá. Noé, Carolina, bienvenida Carolina. Los mando de vuelta. A ver, no, ahí está. En 2 minutos van a ser 4, así que ahí hay que mandarles un mensaje para que empiecen a buscar ideas.
Bueno. ¿Cómo vamos, Albert? ¿Cómo lo ves? Bien, perfecto. Vos avísame cuando mando el mensaje que yo tengo listo todo para enviar. Perfecto. Ahí lo que vas a poner en el mensaje es: empiecen a consensuar acciones posibles. Falta un minuto igual para mandarlo, estamos con tiempo. Sí, ya está escrito. ¿Cuánta gente en total hay? Me dijiste 40 ahí. Había 46, ahora ha bajado un poco con el tema del trabajo en grupo. Pues son las 7 también, ¿no? Bien. Por ahí había alguno que se haya... Sí. Nos queda poquito. No es por un tema de... Por ahí que hay gente que capaz que tiene otro compromiso, nada más era... Sí. Yo, nada, haciendo caso a tu comentario, me relajé un poco con los tiempos para no... Sí, no hay problema. Bien. Después veremos los comentarios de la gente. Sí. Listo, mande nomás. Bien. Y mandado. Ahora pongo cuatro minutos más y en los 4 minutos más los traemos. Lucía, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Lucía Rivera. Hola, Lucía. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, es que justo me quedé sin internet, perdón. Ah, bueno, lástima. ¿Podés sumarla con un grupo, Albert, por las dudas? Sí, veo si la puedo sumar. Así aprovechás el tiempo, Lúico, y colaborás tirando alguna idea tuya. Sé que no encuentro la opción para agregarla. Puede ser que no te la dé, no te preocupes. Sí. Bueno, de todas maneras, si querés puedes contarnos, Lu, ya que estamos acá. Acá la tengo. Ahí está, listo. Tengo. Mándela aunque sea 3 minutos. Aparecen arriba, no sabías. Igual me parece que lo mandaste a Coco. ¿A Coco? Sí. No, sí le mandé a Lucía, ¿sabes qué? Ah, que me empiezan a aparecer los que no han entrado. Ahí, Romy, no sé qué pasó, si pudiste participar en el grupo, Romy, o qué te pasó. No, se cortó todo el tiempo, recién pude enganchar de nuevo, no sé si hubo un problema con internet o qué. Bueno, la mando, acá te mando no. Un grupo. La mando porque a Romina. Formaron un grupo de repente. Dale. Se bloqueó la pantalla y no pude hacer nada. Bien. Va a un grupo. Ahí te van a mandar a un grupo, Rob. Ponerles un mensaje, Alberto, que dice: último minuto. Vayan resumiendo. Buenísimo, Albert, perfecto. Sos muy buen soporte, Alberto, ¿eh? Sabés, el entrenamiento que tengo en Zoom, solo que vos me estás haciendo entrenar más ahora.
No sabes lo que ha sido cuando hemos decidido, cuando, o sea, apenas salió el tema de la cuarentena, decidimos salir el esquema este de cambiar todo lo que teníamos armado, llevarlo a online, de lo que estaba ya a punto de lanzarse. Entonces fue ponerse a investigar y aprender cosas, ¿no? O sea, ha sido... Sí, un poco lo que yo decía, ¿no? Se frenesí por ver cómo nos adaptamos, cómo hacemos ahora. ¿Hasta ahora la ves interesante la charla, Che? Sí, está muy buena, Mato. Me está encantando cómo estás presentando o resumiendo algunos de los conceptos que yo lo tengo claro, pero no lo tenía presentado de la misma manera en que lo estás presentando. Qué bueno. Me encantó el tema este del modelo tradicional versus el ágil. Está genial. Buenísimo. Te lo voy a copiar. Sin ningún problema. Listo, tráelos a todos ustedes, se acabó el tiempo. Bueno. Ahí están volviendo. Muy bien. Bueno, gente, a ver, desmuteense un segundito, por favor. Ok. Estamos de regreso. Acá estamos. Bien, muchas gracias, Guille, muchas gracias. Gente, lo que quiero es preguntarles, primero y principal, ¿cómo se sintió este momento de interacción? Primero, los que tuvieron la suerte de compartir en pareja y conversar con otro y exponerse y abrirse un poco hacia otro, luego conversar con cuatro. ¿Cómo se sintió esto? Cuéntenme, denme así alguna mera opinión. Muy cómodo. Dice. Cómodo. Maximiliano, bien. Cómodo, gusto, bien. Cómodo. Sí, ¿Tío? Cómodo, sí. Perfecto. Sí, Guille, ¿qué querés decir? Salvando un poquito las dificultades iniciales de la parte tecnológica para poder establecer bien la comunicación, como vos dices, en el ámbito humano, muy cómodos, muy equiparados en lo humano, como para poder dialogar de lo mismo. Buenísimo. Y una pregunta, ¿te tocó conversar con gente con la que vos ya conocías de antemano? Para nada, todos nuevos. Fantástico. Fantástico. ¿Quién más? Muy relajado, tranquilo. Relajado, tranquilo. Salva, ¿qué decías? No, que nosotros teníamos un grupo de tres, pero finalmente fuimos dos, Julio Molina y yo, que tampoco nos conocíamos, somos contemporáneos de misma edad, así que la verdad que compartimos un momento muy agradable, con mucha confianza, y bueno, llegamos a un punto en común de los objetivos que deberíamos, las acciones que deberíamos implementar con mucha coincidencia. Buenísimo, buenísimo. Ahora vamos a hacer una recapitulación sobre eso. Pero me interesaba mucho este momento, porque hay mucho mito en relación a de qué manera podemos construir nosotros la empatía, la cercanía, la sensación de cercanía cuando está de por medio de lo digital. Y en realidad lo que entra en juego es de qué manera yo, de alguna manera, pongo foco en las conversaciones que tengo que tener, porque lo que ocurre es que nuestro cerebro se cansa mucho más rápido de la interacción virtual que de la interacción presencial. Por dos factores. Una, cuando yo estoy en un espacio compartido con otros, la interacción hace que de por sí mi cuerpo esté más en movimiento, las cosas que están alrededor son las cosas que tienen que ver con la situación, y cuando estamos en lo virtual, si yo levanto la vista, yo veo acá mi guitarra, allá veo los cascos de la moto, o sea, cosas que me pueden sacar rápidamente de concentración. Entonces, como habilidad, como tip, es tengamos la habilidad de diseñar preguntas de antemano que sean disparadoras de buenas conversaciones y ponerles tiempo limitado, porque si no, dispara la atención y nos vamos para cualquier cosa. ¿Sí? Volvemos ahora, vamos a volver a la última parte. Esperen que voy a compartir pantalla. Como verán acá, después del cuarto punto, yo tenía este corazoncito justamente para chequear de qué manera la emocionalidad se nos pone en juego. Y ahora lo que quiero que hagamos es lo siguiente. 10 minutos en plenario, o sea, todos juntos, para compartir las acciones que rescataron como las más importantes. Acá lo que me hace falta es que alguien sea el apuntador digital, o sea, alguna persona ducha para tipear, que vaya escuchando acciones, las tipee en el chat, así yo después las copio del chat y las pongo como el output de estas conversaciones. ¿Sí? Así que yo vuelvo ahora a dejar de compartir pantallas, les quiero ver la cara. Y de nuevo les pido, desmutéense,
Quiero saber quién es el que se ofrece de manera voluntaria, a punta de pistola, a ser el tomador de apuntes digitales. ¿Quién se anima? Nadie quiere cargar la cruz. Nadie quiere cargar la cruz. Vamos, alguno que se inmole rápidamente, porque si no... Bien, ahí está. Graciela se ofreció. Muchas gracias. Es un ofrecimiento ese pulgar arriba, ¿no? Porque si no, estás en el horno. Confirma. Bien, eso es ella levantó... Levantó el guante. Perfecto. Graciela, entonces tu misión es... ¿Cómo? De nuestro grupo, voluntariamente, Soledad quedó como la designada para hablar. ¿Como vocera? Sí. De nuestro, tu hermana. Ay, gracias. Es como estar en familia esto. Esto, sí. Bien, gente, a ver, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, entonces. De a uno, por favor, como vocero, cuente rápidamente cuáles son las acciones que encontraron como más indicadas para implementar en este momento, desde el rol de liderazgo o de coordinador de equipos remotos. Graciela va a tomarse el excelentísimo trabajo de tomar nota de esto y volcarlo en el chat. En cuanto a alguno de los voceros identifica que hay algo que ya se dijo, omítalo y vaya a lo importante. Y si no tiene nada nuevo que agregar, invente, para quedar bien. Listo, arrancamos. Arranca el que quiera. Bueno, arranco yo. Nosotros tuvimos un compañero que, como se ve que hace un tiempo largo que ya tiene instrumentado este sistema virtual, y tiró un par de tips que estaban muy buenos, que era interactuar con las otras áreas que no estaban acostumbradas a este trato así, de alguna manera virtual, a indagar un poco más profundo para poder tener más en claro cuáles eran las situaciones que se estaban viviendo, persuadir, saber llegar a la persona a través de la persuasión, a través de una negociación diaria. Y me pareció fabuloso. Buenísimo, buenísimo, perfecto. Sumo a esta idea de persuadir el tema de la curva de las emociones. Cuando entendemos en qué lugar está el otro en este camino que tenemos que transitar todos, ahí yo puedo entender desde qué lugar puedo acompañar ese estado y conversar con la persona. Otro vocero que tiene y pegue, vamos. Graciela tiene que ir anotando en el chat. A no ser que esté anotando en otro lugar y después lo tire todo junto, no tengo problema. Gra, ¿cómo estás con eso? Gra, desmuteate un segundo y confirmame de que estamos contando con tu ayuda. Graciela, está. No, se frizó Graciela, me parece. No, es que no tenía audio, no tenía audio. Ah, no tenía audio, ah. Bien. Otro voluntario que haya tomado alguna nota, perdón, chicos, rápido. Yo tomé, pero con lápiz y papel, Rami. Yo rápido, así, tecleado, nada. Nada. Bueno, no importa, después le sacás una foto y lo mandás. Bueno, perdón, Sole Albano, te vi sonreír muy rápidamente. Veo que estás dispuesta a tomar notas. Sí, yo anoto. Ya está, ahí está anotando Graciela. Listo. Ah, gracias. Dale, bueno. Perfecto. Buenísimo, Gra, listo. ¿Viste? Volviste al trono, Gra. Muy bien, muchas gracias. Rápido, otro vocero, gente. Acciones concretas. Salvador. ¿Dónde están los demás voceros? Está hablando Salvador, pero no tiene... Ah, perdón, Salvador, desmuteate. ¿Dónde está Salvador? Se muteó, perdón, saqué el micrófono y se muteó. Bueno, aquí con mi socio llegamos a algunos puntos en común, ser objetivos, ordenados, brindar seguridad en las consignas, ser súper conciso, compartir información, colaborar, preguntar, alentar y fomentar. Buenísimo, buenísimo. Refuerzo esto de ser conciso. Muchas veces cuando estamos en crisis, lo importante es poder transmitir los primeros 50 metros que vemos. Lo que no vemos, seamos transparentes, digamos, a esto no lo sé todavía. Pero hagamos foco en lo que sí, para que podamos centrar la atención y no estar atento a lo desconocido, porque en cuanto a la cabeza va a lo desconocido, automáticamente prefiere ver riesgos más que seguridades. Muy bueno, Salvador. Otro vocero, rápidamente.
Sole. Adrián, se te prendió el micrófono porque estabas con el mate, pero me parece que estás listo para hablar. No, yo tuve problemas en la conexión y me tuve que desconectar y volver y no habíamos llegado a formular cosas prácticas, pero estábamos hablando de la necesidad de tener claridad de objetivos y procurar una adhesión emocional a los objetivos comunes, así como trabajar el tema de la confianza, ya que al no poder chequear más efectivamente los tiempos de ejecución de los trabajos, tratar de encontrar alguna vuelta como para, en vez de trabajar por tiempo, trabajar por objetivos. Buenísimo, buenísimo. Por eso es fundamental que se pueda compartir la estrategia. Por más chiquita que la tengamos hoy en cuanto al contexto, que es tan cambiante, pero lo que podamos ver con claridad, contarlo con claridad para que todos se sumen a esa construcción de objetivos. Muy bueno. ¿Quién más me falta, por favor? Faltan por lo menos dos voceros. Rami, nosotros no tuvimos mucho tiempo para hablar porque también se nos cortó la comunicación y además yo que la persona que estaba conmigo, pobre, y en realidad yo solamente puse dos cosas en claro. Esto primero del tema de la empatía, ¿no? El poder también posicionarnos en el lugar del otro. Y una cosa que estamos muy mal acostumbrados a esto de no esperar soluciones mágicas, no esperar soluciones inmediatas, ¿sí? Los tiempos son muy diferentes y nos corren muy distintos ahora. Y justamente me parece que en eso se tiene también que basar, sobre todo en el ámbito nuestro, el tiempo de espera, ¿no? Que sea distinto. Sí, volver al tiempo lento, a la posibilidad de trabajar en tiempo lento. Es en este momento hay cosas que tienen tiempos naturales, que no dependen de nuestra gestión, y tener la paciencia y la resiliencia para bancarnos eso es fundamental para que el estrés no se nos vaya arriba. Me debe faltar por lo menos un vocero, así que por favor, el último. Nosotros en el grupo hablamos de tener mucha escucha activa, de poder escuchar a los otros, a las otras áreas, como también a aquellas personas que por ahí no tenemos contacto en forma permanente. Y también saber cómo están los demás, los que cómo sienten el proceso. Hablábamos recién de repito la palabra, empatía, digamos, estar muy cerca del otro, porque hay algunos que no tienen las condiciones físicas en sus casas o donde les toca pasar la cuarentena como para desempeñarse en forma cómoda en el trabajo. Bien, y en ese sentido me pongo la túnica un ratito y digo que lo importante es escuchar con amor, con apertura y con contexto, ¿no? Pudiendo ver el otro, en qué situaciones está el otro para llevar adelante lo que yo le pido, y también habilitar la conversación para co-construir con él cuál es lo posible de esta persona o qué cosas le son posibles realmente aportar, ¿no? En este contexto. Mientras más empáticos somos y mientras más horizontal es la conversación, en este contexto donde estamos atravesados por múltiples generaciones, es mucho más posible que aparezca el compromiso. Cuando aparece la distancia, ¿no? en el rol de líder y de colaborador, ahí aparece la suspicacia, puede aparecer un poco el distanciamiento incluso. No sé si faltó algún otro vocero. Ramiro, sí. Yo no tuve la oportunidad porque Hugo Medina, porque bueno, nunca logré contactar con los dos grupos, al último con Romina que hablamos 30 segundos. Por ahí lo que yo pensaba es, principalmente en estos tiempos de trabajo remoto, primero también me tengo que, más allá de que comparto todo lo que están diciendo de comunicación, empatía, pero me parece que también, coincida con la última persona que hablaba, de que me tengo que asegurar que la persona con la que estoy interactuando, todo mi equipo, tenga los recursos necesarios. ¿Sí? Uh-huh. Porque si no, por ahí uno hace opiniones subjetivas de por qué no responde, no está aportando y segura o no tiene internet, no tiene la máquina que tiene obsoleta, entonces no soporta un Zoom, no soporta un Teams, cosas así. Y tenemos un público muy variado en cada empresa, en cada. Así que bueno, por ahí ese lado. Uh-huh. Después, en base a la comunicación, definir claramente cuáles son los objetivos y tareas en estos tiempos, ¿no? Buenísimo. Y promover la participación en general, porque acá creo que el liderazgo va a haber un vuelco muy grande en cuanto al liderazgo, porque
veo, no tan solo por experiencia propia, sino que estás viendo que cada uno, digamos, el líder por ahí, si se centra, si sigue trabajando de la misma manera, ¿sí? Y no acepta por ahí los comentarios y los aportes del equipo, que por ahí está, por ahí pues se puede nutrir mucho más, porque muchos hoy están investigando ese meta, y es todo tan fluctuante todo, entonces me parece que hay que abrir un poco más la cabeza y la mente y escuchar, ¿no? Sí, totalmente. Che, muy bueno esto de poder entender desde dónde el otro tiene para construir los recursos que yo, mejor dicho, cuáles son los recursos que tiene para construir lo que yo le pido. Hay una máxima en competencias de equipo que dice que cada equipo es tan rápido como el más lento de sus integrantes. Y muchas cosas, muchas veces lo que nos pasa es que no estamos atentos a por qué el otro está siendo lento. Damos por supuesto, tal vez, que no tiene ganas, que no tiene compromiso, que está, no sé, atrapado por otras cosas. Y en este contexto, donde lo que necesitamos es generar cercanía, lo mejor que podemos hacer es no suponer nada y acercarnos a conversar. Y preguntar, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué esto no está pasando? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer para que esto pase? Gente, me parece buenísimo. Vuelvo a corroborar que el resultado que pueda haber a través de una interacción virtual es buenísima cuando la gente tiene ganas de compartir y de tirar ideas. Vuelvo yo a compartir mi pantalla, así vamos acercándonos al cierre. Te voy a pedir, Gra, que me tires en el chat cuáles son los resultados. Ya lo voy a levantar de chat, escrito, está todo pegado escrito, acá. Excepcional el trabajo de Graciela, te digo, ¿no? O sea, gran aplauso a Graciela, la verdad. Sí. Un segundito que lo quiero copiar prolijo. Muy bien, yo te muy lo bien. Paso igual también después del chat. Además, lo podemos compartir, lo podemos agregar, ¿sabes qué? Al PDF que de la presentación, le agregamos al final el tema del chat para que todos puedan, o lo que vos trabajes sobre eso, se lo agregamos para que todos lo compartan. Sí, señor, perfecto. Mira, yo ya lo estoy pegando acá. Un segundito, ahora sí. Lo voy a compartir de nuevo. Acá tenemos el perdón, es que no tenía audio, pero después vienen abajo todos los aportes que fue rescatando Graciela. Y si esto fuera un trabajo colaborativo en donde yo estoy planteando con mi equipo, che, tenemos tal problema, ¿qué podemos hacer? Esta metodología de que cada uno primero piense una solución, luego la comparta con otro para refinar, una, encontrar puntos en común o aportar cosas de la otra idea para hacerla cada vez más rica. Después entre cuatro y después entre todos, podemos derivar en la construcción de primeros lineamientos para investigar acciones concretas. Por ejemplo, si agarramos acá esto que dice ser conciso, podemos definir después qué es ser conciso, qué tipo de instrucciones, cómo tengo que darlas, a través de qué tipo de medios. Puedo derivar todo esto en acciones concretas que harían a que todos los que participamos de la toma de decisión, de la toma de construcción de estas herramientas, las llevemos más rápidamente a la práctica, una porque fuimos parte, otra porque está en nuestro lenguaje. ¿Sí? ¿Soy claro? Nos metemos en temas de tecnología rapidísimamente, gente. ¿Están viendo mi pantalla, sí? Sí. Bien, perfecto. A ver, lo primero que digo es, vamos rápidamente a Mentimeter, de nuevo, es mismo código 444484. Yo les voy a poner una pregunta. Como empresa, ¿qué tan bien nos llevamos con la tecnología? Y hay cinco opciones, como perro y gato, con distancia y con respeto, nos estamos conociendo, creo que me gusta o somos confidentes. Bien, ya tengo un techi por ahí. Perfecto. Con distancia y con respeto. Creo que me gusta, o sea, estamos explorando estas cosas, nos estamos metiendo. Muy bien, nos estamos conociendo, con distancia y con respeto. Muy bien, somos confidentes muchos, che, me gusta eso. ¿Alguien más? Nos están faltando varios, tenemos 3, 11, bien, 4, no sé cuántos quedamos ahora en la charla. Quedamos 30. Quedamos 30, perfecto.
Voten rápidamente los que faltan. Vamos a algo así de 20. Faltarían 10 más o menos, 10, 11. Acuérdense, entran vía browser, menti.com, código 444484 y votan. Bien, gente, para muestra nos alcanza. Esta herramienta o esta posibilidad que nos da Mentimeter de hacer este tipo de encuestas también la podemos aplicar a cualquier tipo de pregunta o cualquier toma de decisión. Gente, tenemos 4 opciones posibles. ¿Cuál creen que es la más viable? Y vamos a votación previamente habiendo consensuado que vamos a actuar todos según la mayoría haya elegido. Siempre el método de decisión tiene que estar validado por el equipo para que todo el equipo respete después el método. En este caso, solamente como ejemplo, tenemos de que hay una porción pequeña que está con distancia y con respeto. Esta posición tiene un desafío grande de poder amigarse con las tecnologías y de poder encontrar la manera de usarlas a favor en este contexto. Nos estamos conociendo, es un momento exploratorio. Guarda con la ansiedad, porque por ahí hay tanto para aprender y tanto para entender que uno sale abrumado. Vayan a lo conocido. En mi opinión, en este momento, cualquier herramienta puede sumar. Ahora vamos a ver. Hay algunos que están en este momento más cercano, que creo que me gusta, y muchos en el Somos Confidentes. Dejo de compartir, me voy a ir, perdón, de nuevo al PPT. Y voy a esto. Lo primero que digo es que hay 1000 herramientas. Hay algunas que son para ganar empatía, como por ejemplo estas. Meet, Zoom, la Messenger. No se ve el PPT, estamos viendo el Menti. Ah, perdón. Sí, no, no. No, ya estamos viendo bien. Disculpa. No, está perfecto. Yo veo la presentación. Perfecto. Lo primero que digo es, hay 1000. No es lo que marca la diferencia. Y en este momento no es momento de complicarse mucho. O sea, vayamos a lo básico, a lo conocido. Más los que están todavía en este lugar de un poco distante y con respeto, recién lo estoy conociendo. No se compliquen la vida. Lo que importa es otra cosa. Pero algunas piolas son Skype, las posibilidades de WhatsApp, Webex, Meet, Zoom, que la estamos usando ahora, y Messenger de Facebook funcionan muy bien al momento de hacer charlas con varias personas. Esto es herramientas que nos permiten generar comunicación fluida y ganar empatía. Una que no está puesta acá, funciona mucho, pero tiene su grado de complejidad, es Workplace de Facebook, donde funciona como red social, que también permite gestionar proyectos, pero tiene su complejidad. Estas que muestro acá son herramientas que tienen como objetivo ganar visibilidad, o sea, nos permiten gestionar proyectos a través de los equipos o con los equipos. Y acá está Trello como una de las más conocidas, es una al menos de las que yo más uso, Zendesk, Asana y HubSpot como CRM. Vuelvo a decir, no es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia va a ser otra cosa. ¿Qué creen que es? De nuevo, los micrófonos abiertos y creo que me digan, ¿qué es lo que marca la diferencia si no es la tecnología? Liderazgo. Empatía. Liderazgo. ¿Qué más? Empatía, buenísimo. ¿Qué más? Escucha. Buenísimo. ¿Qué más? Confianza. ¿Qué otras cosas marcan la diferencia? ¿Perdón? Confianza. Confianza, perfecto. Hay una clave que es un poquito más dura que esta, que tiene que ver con lo más blando. Visión compartida. Buenísimo, visión compartida, va por esa línea. Tiene que ver con la preparación. En estos contextos, la comunicación, como yo contaba antes, a nivel digital, cansa mucho más que lo presencial. Entonces, cada instancia digital de trabajo con el equipo tiene que estar muy planificada de antemano para ir a lo concreto, para ir al grano, respetar la agenda, compartir exactamente para qué estoy convocando a alguien y yo tener claramente en claro una agenda de qué puntos necesito tocar sí o sí y anticiparlo al equipo. Mientras más planificación hay de esto, es más posible que la conversación sea efectiva y si encima le podemos sumar alguna de estas metodologías, mucho más todavía. ¿Sí? Vuelvo, y ahora sí me parece que ya terminamos. Preguntas. Armando, vos que tenías pendiente una. No sé si está por ahí Armando como vos. No, todo bien. Todo bien, bien. A ver, primera pregunta general. ¿Cómo la pasaron hasta acá? ¿Cómo les resultó esta presentación? Muy buena. Excelente, muy buena. Muy bien, Ramiro, muy dinámica.
Bien, me alegra mucho. Muy cómodo nos sentimos, Ramiro, muy cómodo, la verdad. Me alegra mucho, Fer, me alegra mucho. Además, con Fernando ya nos conocemos de antemano, así que bien, Fer. Gente, más allá de esto quiero preguntarles o quiero proponerles un espacio abierto rápidamente para compartirle alguna pregunta, ya sea en relación a temas de liderazgo, comunicación, lo que fuere. Ramiro, sí. Una consulta. Hemos charlado mucho del tema de liderazgo, en el grupo inclusive se ha planteado varias de las actitudes hacia el grupo. Sí. Hemos hablado un poco de la cultura. La organización necesita un cambio cultural para esto, desde la base hacia la punta de la pirámide. Sí, totalmente. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo, en tu experiencia, cómo ves que las empresas se van adaptando a este cambio de cultura? ¿Ves que en alguna de las organizaciones es más fácil, ya sea corporativa o se da más en las empresas familiares? ¿Cómo lo estás viendo en función de tu experiencia y de lo que tenés relevado? Bien, a ver, convengamos que este es un contexto muy nuevo en donde todos estamos trabajando en esta adaptación. Todos, incluso digo nosotros, estamos trabajando en la manera de adaptar nuestra forma de laburar y estamos todos en esta ola tratando de surfear y no caernos al agua. Lo que se está viendo, a ver, históricamente el cambio cultural es programado, se transita de dos grandes aristas, una que tiene que ver con la parte más de habilidades duras en esto de gestión de tecnologías, de cómo manejar herramientas de comunicación, y por otro lado tiene que ver con cuáles son las habilidades instaladas en la gente para llevar adelante este formato de trabajo. En esta parte blanda hay que potenciar muchas conversaciones en donde haya toma de conciencia real de cuál es el impacto de no cambiar. Cuando aparece la sensación de urgencia, aparece la predisposición al cambio. Pues tiene que haber claramente una conveniencia de por qué cambiar. Si no hay conveniencia, ¿para qué hacerlo? Entonces, la cultura va. Por supuesto que esto, dependiendo de la envergadura de la cultura, dependiendo de la complejidad de la cultura, hay que revisar cuáles son los aparatos de la cultura que sostienen un modelo u otro. Hay que entender también de que todos los líderes que hoy tenemos en una estructura que venía siendo piramidal, están ahí porque de alguna manera fueron funcionales a este modelo. Esto implica que hay que sensibilizarlos para que de a poco ellos mismos puedan encontrar recursos y poder ir migrando en su estilo a una manera más blanda, no más blanda, más ágil de liderazgo, en una construcción más horizontal. Entonces, la cultura son las conversaciones que se dan dentro de la organización. Hay que tener mucha asertividad y mucho ahínco para dar las conversaciones necesarias en confianza, en apertura, en transparencia, para que la cultura empiece a modificarse de a poco, y lleva tiempo. No sé si en algo respondo, Martín. Sí, a ver, yo... estoy en una empresa tradicional y veo que lo que más está costando es esto, ¿no? No en sí el proceso. Nosotros estamos con mucho presencial todavía, pero bueno, hay sectores que están 100% trabajando en remoto y a los líderes les está costando esta adaptación. Por eso quería ver qué habías visto vos en los distintos sectores. Sí, mira, ahí sería bueno entender cuáles son los síntomas, cuáles son los puntos de dolor que ustedes identifican en esto que mencionás, como costar, cuesta adaptarse. El costar adaptarse puede ser que no me llevo con la tecnología no encaja en lo que yo puedo gestionar desde casa, habría que ver qué factores hay. La otra es, muchas veces, cuando se quiere implementar un cambio, lo viejo se sostiene de manera paralela. Por ejemplo, se quiere implementar SAP, pero seguimos llegando en un Excel un montón de registros y no nos volcamos a sistema. Bueno, hay que cortar esos caminos. Hay que marcar un poco más directivamente hacia dónde estamos yendo. Y esto, hay mayor predisposición a tomar esos caminos cuando más percepción de urgencia hay. Ramiro, una pregunta. Sí. ¿Qué, en base a tu experiencia y lo que estás observando ahora, empresas familiares importantes con digamos, un presidente, llamémosle joven, 50 años, que maneja tecnología, pero tiene la estructura banca suiza, digamos que piramidal y la rectitud y esto de mantener, que me hizo muchas gracias lo que comentaste, esto de al principio, ¿no?, de conservar la estrategia y no compartirla mucho, qué sé yo, que bueno, que no toma ni esa persona, ni el directorio, ni recursos humanos, esta actitud de tomar estos modelos colaborativos, blandos, ágiles, fomentar el tema de la interacción
en cuestiones de virtualidad, todo lo que implica una docencia de cómo se trabaja óptimamente en forma remota, o home office. Bueno, cuando todo eso nos surge y vos lo ves, y por ahí algún gerente o alguna área, no sé, tecnología, quien sea, tiene esa actitud, pero choca contra, digamos, contra que el liderazgo mayor no lo expande, ¿cómo ves que sería, digamos, aconsejable llegar a ese directorio o a esa presidencia como para, sin hacerlo sentir, digamos, que no lo está haciendo, ayudarlo a que sí pueda ver todos estos puntos como para que beneficie a la compañía, en definitiva, ¿no? Bien, bien. A ver, como toda situación compleja, no hay una única solución. Hay diferentes partes que se pueden abordar desde diferentes lugares. En cuanto a este liderazgo tan marcado, lo conveniente es una persona, con esto que vos definís, ¿no? Como una empresa familiar, donde hay un presidente, un tipo de 50 años, más o menos, que ya tiene un camino hecho y que sabe que lo que hizo, lo hizo bien, necesita uh-huh. hablar con otro que le sea medianamente rival en cuanto a es un buen referente, lo valido en su conocimiento, para que este lo sensibilice. Lo que se suele hacer en ese caso es, por ejemplo, sensibilizar con una charla a través de un consultor experto que viene a hablar con el directorio concretamente de temas de innovación, o para abordar tangencialmente un tema que permita abrir la ventana de la conversación y poner sobre la mesa aquellas cosas sensibles. Lo que suele ocurrir en cualquier empresa, fundamentalmente las empresas de dueño o empresas familiares, es que todo el mundo mira al cacique, todo el mundo mira para arriba, y lo que él Cierto. Haga es lo que va a ocurrir. Entonces, tiene que haber una reconversión del rol de este cacique. Primero, el cacique okay. tiene que sacarse las plumas, tiene que entender cuál es la trascendencia que él le quiere dar al liderazgo de la empresa, y que entienda que esa trascendencia tiene que prescindir de él, porque en algún momento puede que no esté. Claro. Entonces, la primera decisión es, ¿qué quiero que ocurra con la empresa? ¿Muere conmigo o me trasciende? Si me trasciende, ¿qué tengo que hacer para que trascienda? Y a partir punto. De ahí construir una nueva identidad de quién soy yo en este lugar de presidente, en qué cosas me meto y en qué cosas confío en otros. Claro. Es un proceso, requiere de coaching, de sensibilización, de un trabajo muy concreto con esa chica, requiere de estrategia. Muchas veces el cambio viene por las oportunidades que hay en el negocio afuera y no estamos pudiendo tomar porque nuestra manera de tomar decisiones tiene muchos cuellos de botella. Correcto. Clarísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Ramiro. Un gustazo, Salva, un gustazo. Y más que te gustan las motos, ya tenemos un punto en común. ¡Oh, ya! ¡Dos! ¡Buenísimo!